Muy buenas tardes y bienvenidos a la nueva edición de Connected at Home 2021. Sofía, ¿cómo tú estás? Muy We're bien, back. ¿y tú? Muy Sí, bien, un muy bien, we're poco back. del 2021 y todas las cosas buenas que va a traer. Back in business, definitivamente. Y yo estoy bien contento de estar aquí, de estar de nuevo compartiendo con nuestro público, que siempre nos apoya en este horario. Así que muchas gracias a todos los que están ahora conectándose. Y bien emocionado de este nuevo año, aparte de unas cuantas cosas negativas en el Hay tapete, unas pero cuantas por ahí, ¿verdad? Pero sí. definitivamente con nuevas energías renovados para comenzar un año nuevo con más esperanza y sobre todo ahora a raíz de la vacunación que se está dando, que esperemos que eso pues nos dé un retorno a una nueva normalidad más rápidamente. Sí, definitivo, ¿verdad? Que pues son excelentes noticias que por lo menos ya comenzó el proceso de vacunación, un poquito más lento de lo que yo quisiera, pero no, hay esperanza ahí de que eso vaya mejorando y que más personas puedan ser vacunadas y obviamente pues todo el mundo pueda regresar paulatinamente y poco a poco a esa nueva realidad, así como bien tú lo dices. Y nada, otras cosas que pasaron durante el tiempo que estuvimos fuera, que estuvimos Muchas como cosas. un mes, pasaron muchas cosas, pero yo creo que importante para nuestro público que es empresarial, el PPP regresó en una nueva versión del 2021. Obviamente, Así. pues tiene unas modificaciones, pero a todas aquellas personas que necesitan ayuda económica, pues hay una ventana abierta de parte del gobierno federal con este nuevo programa o la versión 2 del PPP, eso que todo el mundo que necesite y cualifica, obviamente, pues que aprovechen esta ayuda que está disponible para que sus negocios pues puedan seguir operando o puedan salir quizás de la situación económica dificultosa que deben estar muchos de ellos pasando. Así que exhortamos a nuestro público que se informen sobre este nuevo programa y lo aprovechen. Así mismo. Oye, y en noticias tecnológicas, bueno, todo el mundo está hablando del ban que le hicieron a Trump en Twitter, ¿verdad? Definitivamente. Sin entrar quizás en los detalles políticos, porque esto es otro tema y no nos incumbe y no conozco mucho tampoco el tema, ni quisiera tampoco, porque es un poquito rencoroso, pero sí, es bien interesante como plataformas como Facebook, YouTube, ha sido en bastantes plataformas de social media, yo creo que casi todas, se han unido en una censura al presidente de Estados Unidos. Obviamente, pues hay llamados de ambos lados que la censura pues era apropiada y otros lados que no era apropiada. Una línea finita entre la libertad de expresión y entonces la responsabilidad de las plataformas digitales en la cual pues bloquear el contenido que no es legal o que es considerado como pues que puede provocar daños, porque es bien interesante y yo creo que escucharemos mucho sobre esta situación después. Quizás con demandas o con procesos en el Congreso discutiendo este mismo tema, así que estaremos pendientes a eso. Sí, definitivamente, oye, y las redes sociales por años llevamos viendo la influencia que tienen en ocasionar movimientos completos, ¿no? En diferentes países alrededor del mundo y las influencias positivas y negativas que pueden tener. Así es que definitivamente creo que esta noticia marca una nueva era donde se va precisamente a discutir cómo se deben de manejar ciertas cosas en las redes sociales y qué regulaciones nuevas saldrán a raíz de lo que hemos visto. Definitivo. Y oye, antes de traer a nuestra invitada, no puedo quizás faltar de mencionar el roller coaster que ha tenido Bitcoin en este último mes. Claro. Lo hemos estado observando. Yo creo que en diciembre estaba en 20, $22. Hace una semana estuvo en 40 mil dólares. Hoy Sí. está, a ver, por ahí, yo lo tengo por aquí, 36 mil. Wow, ha sido como que algo súper inesperado para todas las personas que, pues, diligencian en la criptomoneda. Hay especuladores de firmas importantes financieras que dicen que puede subir hasta $400.000. Yo, wow, en verdad que. Vamos a ver qué pasa ahí. Que todos los que tengan Bitcoin, suerte, les deseo lo Oh. mejor. Hold, como dicen en la industria. Let's see what happens, let's see what happens. Interesante lo que pasa ahí. Por el demás. Así mismo. Bueno, pues. Sin más preámbulos, yo creo que es momento de traer a nuestra invitada, la primera invitada a Connected aquí en 2021.
Así y mismo. Está por aquí Jennifer Celose. Jennifer, ay, se fue, espérate. Hola. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y a Jessica por nominarme. Ay, sí, gracias por aceptarla, qué chévere. Nos encanta tenerte aquí con nosotros. Jennifer, bienvenida. Muchas gracias, gracias de nuevo también por aceptar la invitación. Estamos bien emocionados que estés aquí con nosotros y obviamente para hablar un poquito contigo sobre tu empresa, lo que realiza y todo esto. Y antes de comenzar, quiero mencionar que el nombre de tu empresa me parece súper interesante y creativo. Es Not Predictable, pero obviamente jugando con la palabra not, en el caso aquí, que es un nudo. Uh-huh. Vamos a comenzar quizás a hablar sobre eso, cómo surgió ese nombre, y por ahí desarrollamos a ver cómo surgió la empresa. Claro, mira, pues el nombre, la realidad es que parte de lo que teníamos ideado siempre era que eran piezas que eran inusuales, tanto en términos de los materiales como el diseño y esa combinación. Así que hubo un brainstorming bastante exhaustivo de lo que era palabras y combinaciones de palabras. Tengo que decir que a mí me llamaba mucho la atención, hay una marca que me gusta mucho que se llama Not Neutral, pero no de nudo, sino regular, que hacía una combinación así de con el juego de palabras, que también son unos arquitectos, que okay, tienen unas líneas de productos, y dentro de todas las combinaciones de palabras que estuvimos viendo, pues cuando llegamos a Not Predictable, tenía la connotación de que era algo impredecible, que era algo inusual, y también combinaba la idea de los tejidos y los nudos, que pues es con lo que nosotras empezamos trabajando y hemos seguido desarrollando, que son estas técnicas tradicionales de lo que es el macramé y el crochet y todas estas cosas que hemos visto desde nuestras abuelas, que hemos heredado, pero llevadas a otros materiales y que son distintos, que son más prácticos, que es en lo que basamos pues nuestros productos. Bueno, oye, bien interesante. Hablando para que nuestro público tenga un contexto más amplio de realmente a qué se dedica Not Predictable, hablando un poquito de la empresa, sus productos, ¿y cómo surgió? Pues mira, nosotras lo que trabajamos son unas líneas de accesorios y bolsos que se manufacturan acá en Puerto Rico. Esto surge, yo soy arquitecto, y una de mis socias también. Nosotras llevamos muchos años, desde el 2006, que teníamos una firma de diseño de interiores, y siempre estuvimos, pues trabajábamos con muchas cosas, desde arte gráfico hasta diseño de mobiliario para nuestros clientes, pero siempre tuvimos esa inclinación a lo que era diseño de una línea de productos. Y en el 2009, a mi tercera socia, la diagnostican con fibromialgia. Y realmente, pues, toda esa intención de diseñar productos, la empezamos a canalizar a ver productos que le hacían falta también a ella. En el caso de la fibromialgia, pues, es obviamente una dolencia que impide que carguen artículos que sean muy pesados, hay una dolencia física involucrada, y en parte de esa investigación para allá nos dimos cuenta que realmente en el campo de los accesorios era algo que estaba vacante. O sea, no hay unas líneas de accesorios diseñadas a la comodidad que combinen lo que es una perspectiva estética particular con esos factores. No había líneas que estuvieran diseñadas específicamente para ser livianas, y la realidad es que es verdad que la gente de fibromialgia pues tiene esa condición, pero en realidad todos queremos tener cosas que sean cómodas y que puedas usar. Yo soy aficionada a los collares desde siempre y tengo unas piezas espectaculares de cristal de mona de cosas, y me decía, bueno, no las termino sin usar casi nunca porque pesa tanto y te incomoda, te da náuseas, o si eres mamá, como en mi caso decía, el niño me agarra el collar y lo hace añicos ahí y lo tira, o sea, eran una serie de dificultades que nos dimos cuenta que en verdad compartía una gran parte de nuestra futura clientela, y empezamos a investigar de materiales con los cuales hacer estos productos que cumplieran con esos requisitos de funcionalidad, de ser de fácil mantenimiento, y pues ahí es que dimos con el neopreno, que es el material que nosotros utilizamos para nuestros collares, que es un cable de neopreno, que es una goma esponjosa, y es lavable, súper liviano, y son piezas pues que puedes tener esa estética imponente y tener un statement piece, pero la realidad es que pues lo mismo si se te mancha con perfume, o si se te mancha mientras estás en el agua, en la playa, o cocinando, etcétera, pues lo puedes lavar y no pasa nada, no pesa, y pues son todos factores que la realidad es que esa es la línea que guía
nuestras piezas, que sean súper cómodas, que sea algo que tú quieres usar porque te facilita, se te hace bien llevado de utilizarlo, que requiera poco mantenimiento, que no sea nada que necesitas tener demasiado cuidado con él para utilizarlo, y que a la misma vez pues tengan una estética bien particular de vanguardia, que sean statement pieces, que no es algo que pasa desapercibido. Y pues de ahí hemos ido creciendo la línea de productos que ofrecemos, pero así surgió originalmente la marca. Me encanta y yo me identifico completamente. Bueno, como ven, yo también tengo una pieza puesta y soy clienta de Not Predictable, ¿verdad? Pero precisamente por lo que dices, porque pesan, los collares que tengo pesan mucho, tengo bebés, entonces estos son los collares favoritos de mi hija de un año, que esta mañana casi no me deja ponérmelo, porque es ella. Pero sí son unos collares y unas piezas bien interesantes que a la vez son user-friendly para mamás y para, bueno, obviamente como empezaron personas con la condición que mencionas, pero bien dinámicas, así es que qué chévere. Bien interesante, yo quizás no tengo mucho que añadir en ese tema porque no lo uso, pero siempre pienso de que las damas siempre usan muchos accesorios, tanto zapatos y obviamente prendas de vestir, carteritos que son, yo los considero sumamente incómodos, así que yo creo que es excelente de que se mejore la calidad de vida de las damas utilizando las prendas más cómodas. Y si supieras que a los hombres son de los que más les llama la atención. Sí, cuando estamos en eventos que estamos físicos, porque en el caso de nosotras la tienda es online, pero cuando estamos en algún evento donde los estemos presentando físico, la realidad es que los hombres siempre se acercan a tocarlos, a probarlos, como que les llama mucho la atención, que sí. Es algo bien particular, no sé. A mal puede ser porque nosotros vemos... Yo no quiero hablar por todos los hombres, pero no quiero incluirlos a todos, pero yo personalmente pues pienso mucho en las cosas que son prácticas y a lo mejor porque vemos que es algo práctico, pues nos llama la atención, así que debe ser el amor. Quizás por eso, no sé. Qué bien. Oye, Jennifer, y háblanos un poco porque pues sí, nosotros te hemos visto, yo te he visto en muchos eventos físicos. Obviamente, pues ahora ya los eventos físicos no se están dando. Pero cuéntanos un poco sobre la línea online. Ustedes ya estaban vendiendo online y entonces, cuando dio la pandemia, ¿qué cambios hicieron? ¿Si alguno? Nosotras siempre hemos tenido la tienda online. Nosotras no tenemos una tienda física. Tenemos retailers en Puerto Rico y en Estados Unidos. La realidad es que para nosotros quizás teníamos un pasito adelante con lo de la pandemia en términos del internet, porque cuando nosotras empezamos, las tres vivíamos en Puerto Rico. Y primero Samari, que es una de mis socias, que es la que tiene fibromialgia, se mudó a Nueva Jersey. Y posteriormente, luego del huracán María, se muda Lizzie, que es la otra socia, que es la que es arquitecta igual que yo, a Texas. O sea que nosotras trabajamos, aunque la compañía está basada en Puerto Rico, y aquí es donde se manufactura básicamente todo, pues sí, ya trabajamos, nosotras nos conectamos en línea y así es como trabajamos nosotras como equipo. Y la tienda es toda virtual. Nosotros, en el caso de la pandemia, pues uno de los pasos que habíamos dado en el 2019, ya a finales, era que queríamos empezar a exportar en wholesale. Y en enero del 2020 fuimos a nuestro primer trade show en Pensilvania. Y la verdad es que pues la pandemia nos cogió. Acabábamos de terminar la producción de las órdenes que nos habían hecho y estábamos para despacharlas. Empezando. Y fue pues el challenge principal, yo creo que fue bregar con estos los clientes, porque sí hubo que flexibilizar, pues por ejemplo, términos. Teníamos tiendas que estaban cerradas, que había que, pues mira, tú me acabas de hacer una orden bien grande, claro, programada para que estábamos programadas a enviar esas órdenes de marzo. De hecho, solo una se envió antes de la pandemia. Eran de marzo a agosto, y pues era comunicarte con todas esas personas que te habían comprado para ver cómo estaba el estatus de sus tiendas, pues con algunos extenderles pues términos de pago, pues mira, sí, me puedes pagar nuestra cláusula ahora mismo era para que nos pagaran tan pronto se entregara la mercancía, pues extenderle esos términos y trabajar con ellos para no perder las ventas de un material que ya nosotros habíamos producido.
para esas órdenes y también pues ayudarlos, porque yo creo que si algo se ha visto en la pandemia es la solidaridad entre los empresarios y también entre las personas con las compañías, sobre todo las compañías pequeñas, que pues para nosotras, por ejemplo, si se hubieran cancelado todas esas órdenes, pues es un montón en términos de inversión, porque esto es una compañía pequeña todavía, o sea, no es algo que podemos decir, bueno, pues se echó a pérdida y no pasa nada. Así que la realidad es que pues eso fue un cambio que tuvimos que manejar. Tengo que decir que nos salió muy bien. Solo una de las tiendas que lamentablemente pues cerró para siempre, o sea, no iba a reabrir, pues nos canceló la orden, que era una orden bastante pequeña, pero todas las demás tiendas siguieron con sus órdenes. Algunas nos movieron los tiempos de entrega, ¿verdad?, a postergarlas un poco, pero el resto siguió. Y obviamente, pues nosotras sí seguimos vendiendo retail en nuestra tienda online, que ahí pues más bien yo te diría que el cambio, obviamente un poco reconceptualizar el uso de los artículos. Por ejemplo, pues nosotros una de las últimas líneas que habíamos tirado eran unos minibags que teníamos más de tarjetero para pasaporte, pues resulta que el tamaño de pasaporte también era perfecto para las mascarillas. Y entonces eso se empieza a buscarle otros usos a las piezas, porque también parte de lo que nosotras tratamos de hacer con nuestras piezas es que sean piezas que sean bien versátiles y que no están atadas a los cambios de la moda. Nosotras no tiramos, por ejemplo, colecciones, pues primavera, otoño, invierno, verano, así como usualmente siguen los trends de fashion, sino que tratamos de hacer piezas que sean clásicas, en el sentido de que la moda sigue pasando alrededor y la pieza sigue teniendo vigencia. Y eso es lo que tratamos de presentar también en términos de lo que es las visuales de nuestra marca. O sea, tú quizás vas a ver la misma pieza que hace un año, porque pues parte de nuestro compromiso de nuevo con que sea la sustentabilidad es que sean piezas que sean más longevas, que las puedas utilizar más tiempo, que los materiales duren, aparte de que sean materiales que, pues, que sean socialmente responsables y con el medio ambiente. Pues es ir viendo las piezas, como tú las puedes ir utilizando, aunque la moda va cambiando y que la pieza la sobrepasa, ¿verdad? Y pues la realidad, pues que esas cosas que ya habíamos empezado a trabajar, pues una, las pudimos seguir y modificar, pero una, mucho aprendizaje de la realidad en la pandemia. También pudimos observar mucho en términos de la página web, que nosotras, otro de lo que habíamos empezado a trabajar y estamos en proceso con una nueva página web. Ese rediseño, pues la realidad es que también pudimos informarnos mucho con el uso de la clientela sobre qué cosas podíamos mejorar en esa página, porque pues al incrementar la utilización también vemos otros problemas que podíamos resolver y pues eso nos ayudó a las cosas que vamos a incorporar ahora, así que. Súper. Oye, comentaste ahorita que todos los productos son manufacturados en Puerto Rico. Hablando un poquito de eso, sí, porque me parece súper súper importante. Nosotras empezamos haciéndolo todo nosotras. Lizzy cosía las carteras, Samari y yo estábamos todas en Lizzy, y Samari tejía, es la que principalmente teje los mangos. Y a medida que creció, nosotras lanzamos justo antes del huracán María la línea de carteras, que ahí había sido el brinco, y pues ahí hubo obviamente un estancamiento un tiempo en lo que la cosa se normalizaba. Ahí todavía estaba Lizzy también en Puerto Rico. Ya para cuando empezamos a crecer en términos de producción, pues ya nosotras no dábamos abasto para nosotras hacer todas las piezas. Así que ahí empezamos a buscar quién podía manufacturar el bolso, pero pues queríamos que se siguiera haciendo en Puerto Rico, porque sobre todo después del huracán María se da uno cuenta de la necesidad que hay de que se aporte al país, claro, de que se invierta en lo que es la creación de trabajo, etcétera, en Puerto Rico. Y nosotras logramos una colaboración con Retazo, que no sé si los conocen. Claro. Una plataforma de manufactura circular en Puerto Rico. Y a través de ellos, pues nosotras lo que hacemos ahora es que nosotras importamos el material, porque pues el material que nosotras utilizamos no lo manufacturan en Puerto Rico. Y ellos nos manufacturan el bolso. Ellos cosen la pieza, nos entregan ya el bolso con los grommets puestos y la pieza cosida, lo cortan y todo. Y entonces nosotras, ahí están las piezas, pues nosotras tejemos el mango y se monta y de aquí sale. ¿Pero siguen teniendo un mango ustedes? O sea, y los collares y las prendas. Los collares, las pantallas, todo, todavía los hacemos nosotras y pues obviamente
Si los hace una de las que está afuera, pues me lo envían y acá se monta, y pero las piezas salen de acá, que es donde está el inventario de las carteras y los bolsos. Eso lo tengo yo en Puerto Rico. Y de nuevo, pues lo mismo, nosotras vendemos online, pero todo lo que son todavía pues, taxes, todo eso se paga. La empresa está radicada en Puerto Rico, aunque ya, sobre todo con las ventas wholesale, donde principalmente vendemos es en Estados Unidos. Oye, Agraciadamente, pues me hemos encanta tenido ese, una acogida allá. me encanta ese hustling que todavía están ustedes haciendo las prendas manualmente. Eso deja No, mucho que la decir de realidad. ustedes porque obviamente están apostando 100% a su labor y a lo que están haciendo y están dando con todo. Sobre súper, súper. Felicitaciones por eso. Mira, comentaste ahora, y te interrumpí, disculpa, que el bolso se ha convertido entonces ahora el mercado mayor para ustedes. Sí, nosotras ya yo diría que lo principal que estamos vendiendo es wholesale, sobre todo en Estados Unidos. La realidad es que nos fue súper bien en ese trade Qué show, bueno. incluso nos dieron el premio a Emerging Artist del trade show, y era un trade show específicamente de productos hechos a mano, que es otra de las particularidades, pues todavía todo lo que nosotros hacemos se teje a mano, esas carteras se cosen a mano, todavía es una manufactura que no es en masa, es algo pequeño y pues ahí va también la calidad artesanal de lo que va en el producto. Y en términos de estética, pues quizás precisamente porque venimos de un background de arquitectura, que es una visión estética también muy particular en términos del diseño. Pero llamó mucho la atención el trecho, pues por ejemplo, de los que más nos compraron fueron museos. Estamos en dos museos en San Francisco, que Qué son chulo. de Fine Art Museums allá, en los dos que tienen, y son pues dos museos bastante grandes. Estamos en otro en California de arte latino. Acá estamos, pues acá ya estábamos en el MAMI, estamos en el MAPRE. Tenemos varios, o sea, realmente pues a ese tipo de tiendas que se ha inclinado la mayor venta en términos de los productos, y pues tuvimos mucho éxito con eso, y en una serie de boutiques también más pequeñas en Estados Unidos, y aquí también estamos. Lo que pasa es que pues en Puerto Rico quizás no hay tanta tienda destinada únicamente a diseño. Claro. La realidad es que es un challenge para los que estemos trabajando con piezas que son, ¿verdad?, guiadas por la sustentabilidad o manufactura más pequeña, trabajar pues cuando principalmente el retail en Puerto Rico sobre todo es fast fashion. O sea que tú insertarte en ese mundo pues es bastante tricky, porque tú tienes unas tiendas que están cambiando de inventario casi semanalmente. Y tú estás apostando a un producto que precisamente es más longevo, que con intención de que sea más longevo. O sea, que son trends que uno tiene que ir cambiando, pero yo creo que para cambiarlos te tienes que insertar en lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hay veces que uno escucha de muchas pues, marcas o gente que está apostando a la sustentabilidad local. Y quizás hay un poco de percepción de que tú vas a cambiar esto de la noche a la mañana, o sea, que de momento mañana todo el mundo va a estar usando una pieza que son mucho más costosas, obviamente, porque esto implica paga justa, etcétera, para los que están trabajando. Así que definitivamente no es lo mismo que una pieza que tú traigas en masa de China, que sea más Claro. económica y tú puedes jugar con esos precios. O sea, el price point es más elevado, también la calidad del producto. Pero para tú pedirle al consumidor que altere esos patrones que ya tiene tan arraigado, pues te tienes que primero insertar a ver qué oferta de valor tú le estás dando para ese precio. Y en el caso de nosotros, pues lo que les comentaba a ustedes, de ir viendo, mira, o sea, quizás todavía tú no estás al nivel de poder decir que vas a cambiar todo tu closet y alterar todo tu modo de consumo a unirte a estas propuestas que sean más sustentables, o que todo sea hecho en Puerto Rico, hecho a mano local, etcétera. Pero mira cómo puedes incorporarlo, empiezas por ir incorporándolo a lo que ya tú estás consumiendo. Y de ahí vas ampliando. Y pues yo diría que esa es la manera que nos han utilizado de insertarnos a esos mercados. Y pues sí, tenemos muchas boutiques aquí que nos compran. Siempre es el challenge, como digo, pues una tienda de museo está quizás dirigida a tener un Claro. statement de diseño, que no importa si es el mismo diseño ahora o en 6 meses. Una boutique quizás te va a hacer una orden ahora y la próxima te la va a hacer cuando salga la próxima colección.
pero no te va a pedir el mismo artículo quizás ahora y te lo va a pedir en 2 meses, dame lo mismo. Y llegar a ese in-between de lo que se va a vender retail, lo que se va a vender wholesale y a quiénes, llegar a ese nicho, pues yo creo que fue lo que más nos tomó en términos de encaminarnos. Y pues ya estamos, gracias a Dios, ya estamos bastante ubicados. Sí, definitivamente tiene que ser un challenge. Poder identificar ese mercado y poder entonces atinar y ese nicho, poderlo trabajar, definitivo. Oye, Jennifer, pero hablando precisamente de tendencias, ¿tú no crees que está cambiando un poco esa tendencia de fast fashion con personas como ustedes, pero también retazos que mencionaste? Aquí también hemos entrevistado a Habana y a muchas otras líneas que están, pues, básicamente persiguiendo esa sustentabilidad y haciendo cosas que pues son más slow fashion como tal o de consumo pues más sustentable. Yo definitivamente creo que sí. Creo que hay muchísimos diseñadores en Puerto Rico también que están apostando a la sustentabilidad, que están haciendo cosas bien chulas y que nos estamos tratando de apoyar unos a otros en lo que tiene que ver con dar foro. Creo que también hay muchas tiendas que están cambiando. O sea, tienes tiendas que venden ropa, a la misma vez ropa vintage y ropa también nueva, que esa es otra manera. O sea, yo creo que se está explorando más todas las gamas de lo que implica la sustentabilidad, que lo mismo es reusar, usar por más tiempo, comprar ropa vintage, comprar ropa pues que ha sido previamente, como dicen, pre-loved, etcétera, que hay muchas maneras. Yo creo que se está aportando mucho a que poco a poco ese ecosistema de los comercios vaya cambiando, y me parece que la gente hoy en día es mucho más consciente con las compras que hace. Así que yo espero que dentro de los próximos años veamos eso. Creo que la gente también está siendo mucho más consciente con lo que implican estos productos en términos de, que hablábamos ahorita, pues de los salarios, o sea, de que sea una economía de manufactura justa, de que no se esté explotando a nadie, que se le esté dando su justa paga por lo que hacen. Y saber que, pues mira, que a veces quizás compras algo que es bien económico, pero todas las implicaciones sociales que eso tiene, creo que la gente tiene mucha más conciencia social en estos tiempos de lo que tenían antes y de lo que esas compras implican. Así que esperemos que sí, que todo esto esté aportando positivamente y mejorando todo. Y no predictable, después del 2021, nuevas líneas, otros mercados quizás, jóvenes, juvenil, varones. Varones no lo hemos tenido mucho, solo tenemos en inclusión, ahí, inclusión, por favor. Lo que sí estamos tratando, que lo hemos ido haciendo con los productos que hemos incorporado, pero en este año vamos a tener nuevos materiales, otras líneas mid-range, o sea, pues en el caso de, por ejemplo, nuestras carteras, pues un price point un poco más alto que otros productos que hay en el mercado, quizás hechos a mano. Y esto se debe pues a que son materiales, o sea, que son también bien costosos con unas particularidades geniales, pero también estamos tratando de ir incluyendo otros productos que sean de, ¿verdad?, más asequibles a otros price points, que también sigan siempre la misma línea de funcionalidad y practicabilidad y sustentabilidad. Ya lo próximo pues son unas telas que también son ecoamigables, que vamos a estar trabajando con unos prints, y eso es lo próximo que viene, y obviamente pues nuevos diseños de tejidos y accesorios. Y lo otro que tenemos en mira, que ya llevamos un tiempito que estábamos haciendo algunos prototipos, pero son artículos para el hogar, otro tipo de piezas. Muy bien. Super. Así que también, y pues de nuevo todo con los mismos preceptos que guían las líneas. Qué chévere, me encanta. Ya llevamos aquí casi media hora, Jennifer, hablando sobre todo lo que hacen, que me parece chulísimo y soy súper fan. Así es que queremos siempre terminar nuestra entrevista preguntándole a nuestros invitados, pues, ¿qué consejos particulares tienes para la audiencia que nos escucha hoy? Ya sea consejos empresariales o personales, que te han ayudado a ti y a tus socias a llevar hacia adelante el negocio en estos tiempos. Pues yo diría que hay que aprender a flexibilizarse, a ir adaptándose a todos los cambios. En la vida como empresario, pues los retos son a diario.
escuchaba el otro día la entrevista de Jessica y es así, no, uno tiene que ser un juca bomber, tienes que hacer de todo y irte adaptando y ir apagando fuegos donde los haya, pero sí, yo creo que la clave es, como dicen, thinking on your feet, o sea, tienes que estar resolviendo un problema detrás de otro y moviéndote hacia donde te vayan llevando la corriente para irte adaptando a esos cambios. Y diría que lo otro crucial para mí para ser empresarios es estar abiertos a aprender de donde venga la información. Yo vengo, pues, como decía, de arquitecta, o sea, es una carrera que es bien multidisciplinaria, o sea, que uno aprende un poco de todo, que yo creo que ha sido de los mayores assets para trabajar en la línea que hemos podido incorporar, pero la realidad es que yo también cojo cuánto curso vea que haya, cuánta oportunidad de aprendizaje vea de otros empresarios que uno va observando cómo trabajan X o Y cosas y tú vas aprendiendo de ellos y te les acercas y ves, te vas nutriendo de todo eso. O sea, yo creo que tener una mente abierta a ese aprendizaje de todas partes es bien importante, que uno no puede estar cerrado a pensar, pues yo me las sé todas y de esto yo sé y tener gringola. Yo diría que eso es la vida y pues como empresario siempre sería lo más vital para mí. Excelente, definitivo que sí. Y yo siempre tengo un lema y es ABL, Always Be Learning. Nunca uno puede parar de aprender cosas nuevas. Además de que obviamente mantener tu mente activa y aprender nuevas cosas, creando neuronas, lo puedes aplicar en el day to day de diferentes situaciones, tanto hoy como quizás en el futuro. Así que definitivamente excelente consejo. Jennifer, un millón de gracias. Te deseamos el mejor de los éxitos con tu Not Predictable y obviamente todo lo que viene por ahí, que suena súper interesante. Vamos a estar bien pendientes. Y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias. Sofía. Bueno, falta el challenge. Dale, adelante, ¿viste? Súper importante. Yes. Este challenge lo empezamos a finales del año pasado con Jessica, que te nominó a ti. Así es que la invitación es que nomines a nuestro próximo invitado o invitada en Connected at Home. Pues mira, yo nominaría a Retazo. Ruby, yo creo que es la que se encarga principalmente de manejar así las entrevistas del equipo de Ruby. Ya la entrevistamos. La entrevistamos de nuevo, pero si tienes alguien más. Pues mira, otra persona que me parece que está haciendo cosas bien innovadoras en la pandemia es la diseñadora Namibia Viera. No sé si la conocen, pero también en la industria de la moda se ha reinventado mucho en esta pandemia, así que creo que tiene cosas bien interesantes también para ustedes. Pues me encanta. Está llamado hecho y el reto puesto, así que próximamente estará acá por aquí por nosotros. Si Namibia, te voy a llamar. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Jennifer, por participar con nosotros. Ha sido un rato encantador. Muchas gracias de nuevo, Sofía. Gracias también. No, gracias, Jennifer. La verdad es que ya saben, busquen a Not Predictable en todas las redes y en su página web. Los expertos, si son damas, a que compren sus piezas, que son, pues como hemos hablado, muy versátiles, cómodas, prácticas, sobre todo. Y si no lo son, pues obsequienlo también. Por ahí viene San Valentín, ¿verdad? Y tal vez uno que otro cumpleaños. Así es que no se olviden de Not Predictable y apoyen a estas empresarias que tanto están haciendo por Puerto Rico, manufacturando todo localmente y ellas mismas haciendo estas piezas a mano. Así es que gracias, Jennifer, por compartir tu historia y por ser parte de Connected at Home. Y será hasta la próxima. Sí. Antes que nos vayamos, perdón, que se me olvidó otra cosa. La producción me está mencionando que ahora este año vamos a tener un nuevo formato y vamos a estar cada 2 semanas. Así que nuestro nuevo blog va a ser el 27 de enero y lo esperamos todos ustedes allí. Así que muchas gracias. Ahora sí, gracias por su tiempo, gracias por estar por nosotros y será hasta la próxima. Muy buenas tardes a todos. Súper. Chao. Chao.